En 2008 fuimos testigos del primer deportivo 100% eléctrico de la historia, el Tesla Roadster. Esto creó mucho eco dentro de las compañías fabricantes de autos, pero solo lo vieron como algo pasajero, hasta que en 2012 Tesla daría otro golpe a los coches a gasolina con el Tesla Model S, que día con día llamaba más la atención de los consumidores. A raíz de esto, compañías como Nissan, BMW y algunas más alzaron la voz y dijeron: ¿saben qué? Yo también le voy a entrar a los coches eléctricos, chinga su madre. Bueno, no dijeron eso, pero más o menos. Mientras otras compañías preferían continuar en su zona de confort, fabricando coches a combustión. Hoy en día Tesla es el rival a vencer, porque como dice el dicho, el que pega primero se lo lleva la corriente. El que pega primero pega dos veces, y Tesla dio su segundo golpe con el Tesla Roadster 2.0, que es un coche deportivo 100% eléctrico capaz de dejar en ridículo a cualquier superdeportivo a gasolina, a un precio 3 veces menor. Y obviamente los demás fabricantes no querían quedarse atrás y pusieron manos a la obra para lanzar sus propios deportivos eléctricos. Y es por eso que el día de hoy Basura Galáctica presenta Top 5 deportivos eléctricos que no conocías. Antes de empezar, tengo que hacer la aclaración que todos los coches que verán en este video aún no salen al mercado. Algunos ya están confirmados para salir y otros tal vez nunca vean la luz del día, excepto uno que ya salió a la venta pero ya no los producen. Número 5. Honda Sport EV. De este coche se sabe poco, ya que Honda ha sido muy reservado con las especificaciones de este. Lo único que sabemos es lo que hay en las fotos y lo que se ha dejado ver en el Motor Show de Tokio en 2017. A simple vista podemos ver que la carrocería está fabricada con los restos del Apollo 11 o vete tú a saber de qué. Será un deportivo biplaza, o sea de 2 asientos, y contará con inteligencia artificial. Esto para que seas de las primeras víctimas de la revolución de los robots. En potencia y autonomía aún no se sabe nada, pero de lo que se dieron cuenta muchas personas es que guarda muchas similitudes con el Urban EV, que ya está confirmado para salir a la venta en 2019. Mira nomás qué bonito parece de juguete. En teoría, el Sport EV vendría a ser una versión mejorada, más potente y veloz que el Urban EV. Y en tanto a su salida al mercado es incierto, por el momento solo está en veremos. Número 4. Porsche Mission E. En 2015, Porsche anunció que lanzaría al mercado un nuevo deportivo eléctrico, el cual se dejó ver por primera vez en el Motor Show de Frankfurt en septiembre de ese mismo año. Según las especificaciones que la misma marca ha dado a la prensa, es que este coche contará con 600 caballos de fuerza, será capaz de acelerar de 0 a 100 en 3,5 segundos y tendrá una velocidad máxima de 250 km por hora, las cuales son cifras que se sacaron directamente del culo, porque todo esto son solo simulaciones matemáticas, no son números de pruebas reales. Por otro lado, en tanto a diseño y experiencia de manejo, el Mission E estará fabricado completamente en aluminio, manteniendo un aspecto parecido a todos los demás coches de Porsche, y la mayoría de los controles del tablero serán táctiles, para que te sientas en el futuro cada vez que le cambies a la radio. El Porsche Mission E entrará en producción en 2019, y desde este momento ya puedes hacer tu reserva en el caso de que quieras comprar uno. La fecha de salida aún no está confirmada, pero es seguro que para el 2020 ya será posible comprarlo en una agencia. Número 3. Next EV NIO EP9. A diferencia de la mayoría de fabricantes, el NIO EP9 ya está a la venta. Bueno, estaba, ya que solo se produjeron 16 unidades, o sea que solo hay 16 ejemplares alrededor del mundo. Y un dato muy interesante de este coche es que durante un tiempo tuvo el récord de ser el coche de circuito más rápido del mundo, superando al Pagani Sonda R, consiguiendo así meterle un tremendo bitch slap en la jeta a los coches a gasolina. En tanto a su fabricación, este está fabricado en aluminio y fibra de carbono, y es capaz de acelerar de 0 a 100 en 2,7 segundos, y de 0 a 300 en 16 segundos. Sin duda, el NIO EP9 es una joya de la ingeniería moderna, que por cierto les tengo otro dato muy interesante, ya que este coche también cuenta con piloto automático, y lo sorprendente es que este coche fue capaz de recorrer el circuito de las Américas en 2 minutos y 40 segundos sin piloto, mientras que con piloto lo logró en 2 minutos con 11 segundos, imagínense a la velocidad que es capaz de conducirse solo. Y bueno, por el momento no se sabe si la marca Next EV sacará al mercado un nuevo modelo, seguirá produciendo el mismo o ya de plano lanzarán uno en un cohete para jugarle carreras al Roadster de Elon Musk en el espacio. Número 2. Rimac Concept 2.
Y hablando de marcas de coches que nadie conoce, les presento al Rimac Concept 2, del cual se murmulla, se cuenta, se especula, se dice por ahí que este deportivo será el que vencerá al Tesla Roadster 2.0. Rimac es una empresa automotriz fundada en 2009, la cual debutó en 2015 con el lanzamiento del Rimac Concept 1, del cual solo se fabricaron 8 unidades, y este 2018 Rimac volvió a sorprendernos al anunciar que la Tierra es plana. Al anunciar el Concept 2, el cual es una versión mejorada del Concept 1 y que presume de tener mejores números que el Tesla Roadster. Las especificaciones oficiales del Concept 2 dicen que este deportivo acelera de 0 a 100 en 1,85 segundos, mientras el Roadster lo hace en 1,9. Tendrá una velocidad máxima de 410 km por hora, mientras el Roadster solo se queda en 400. Y tendrá una autonomía de 600 km gracias a sus celdas de kriptonita roja. Según Rimac, el Concept 2 producirá sus primeras unidades este 2018. Ahora solo habrá que esperar a que el Roadster 2.0 salga en 2020 para ver quién la tiene más grande. Número 1. Lamborghini Terzo Millennio. La marca italiana más famosa del mundo, o sea Lamborghini, obtuvo su fama por ser un fabricante de autos exageradamente veloces, extravagantes y más caros que perder un ojo, ya que cada coche que sale de su línea de producción son una obra de arte. Y con el auge de los coches eléctricos que se ha estado viendo en los últimos años, Lamborghini también quiso hacer una propuesta, así que propuso que legalicen a las de 17. Quiso hacer su propuesta y unió fuerzas con el MIT para diseñar y surtir de tecnología de punta al Terzo Millennio, para darse una idea de cómo podría ser el superdeportivo eléctrico de la marca italiana. Y sin duda alguna, el Terzo Millennio es un punto y aparte de lo que han estado haciendo las demás marcas, por eso lo puse en el primer lugar. Para empezar, los motores de esta nave no se alimentan con baterías, sino con supercondensadores. Ya sé, pareciera que estoy hablando del DeLorean de Volver al Futuro y el condensador de flujo de esas madres. Bueno, aparte de eso, la carrocería está hecha completamente en fibra de carbono de doble capa, y por dentro de las hojas de fibra hay miles de nanotubos que le darán a la carrocería la capacidad de almacenar energía, o sea que la carrocería pasaría a ser una batería más para el carro. Madre mía, ya se me está parando. Pero eso no es todo, ya que la carrocería también tiene la capacidad de autorrepararse, o sea que si el coche se involucrase en un pequeño accidente, la carrocería tendría la capacidad de calentarse para derretir la fibra y sellar las rajaduras que pudo provocar el golpe. Por el momento, el Terzo Millennio solo fue un experimento, pero ya nos podemos ir dando una idea del futuro de los coches eléctricos. Y bueno gente, eso fue todo por el video de hoy, muchas gracias por verlo hasta el final, no olvides dejar tu like y obviamente no olvides suscribirte en el botoncito de acá abajo. Sígueme en Twitter en @basuragalactic con K al final, yo soy Juan Gutiérrez y nos vemos en el próximo video.